Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, por su palabra. Hemos estado estudiando los atributos de Dios, características, cualidades que nos dan a entender quién y cómo es Dios, el Dios vivo y verdadero de esta creación, pero de nosotros también, el Dios de la Biblia. Hemos estado viendo maravillas de la palabra de Dios, como el salmista oró: enséñame, muéstrame, quiero mirar las maravillas de tu ley. Hoy nos toca un deleite más, la verdad bíblica que Dios es fiel. Es un Dios fiel. Es decir, Dios siempre cumple sus propósitos, sus pactos, sus promesas, como están reveladas y expresadas en su palabra. Puedo decir esto otra vez: Dios es fiel, es decir, Él siempre cumple sus propósitos, sus pactos, sus promesas, como están escritas en su palabra. Esto se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por un ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, habiendo acabado la conquista de la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Israel, dice en Josué 21:43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas, sus propósitos, sus pactos conforme a su palabra. Pero también en el Nuevo Testamento, donde vamos a enfocar nuestro estudio, la Biblia dice claramente y continuamente en el Nuevo Testamento que Dios es fiel. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es fiel. Combinando estas dos verdades, que el Padre y el Hijo son fieles, dice en 2 de Corintios 1, hablando de cómo Dios es fiel, versículo 18, entonces afirma aquí Pablo a los Corintios: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo su Hijo, sí, y en Él, amén. Dios cumple sus promesas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todas las promesas que el Padre ha hecho en y conforme y por medio de su Hijo Jesucristo, Él va a cumplir. Ahora vamos a ver en este estudio una prueba. Número uno, en el Nuevo Testamento de la Biblia, Dios es el Dios fiel de toda la creación. Dios es el Dios fiel de toda la creación. Primero de Pedro 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primero de Pedro es un libro de sufrimiento, pero dice que Dios, que permite sufrimiento en nuestras vidas, es un fiel Creador aún en el sufrimiento, y por eso debemos y podemos encomendar nuestras almas a Él, haciendo el bien, sabiendo que Él nos va a cuidar, confiando en Él. Bueno, la verdad es que este fiel Creador es bueno. Ya vimos esto bajo el título de el estudio: Dios es bueno. Dios es bueno. Vimos su bondad en la creación.
En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo en los seis días de la creación era bueno en gran manera. Pero no solo es Dios bueno en la creación, pero lo que Dios hizo en su bondad, Él sostiene y mantiene en su fidelidad. Repito, lo que Dios hizo en su bondad, toda esta creación, Él sostiene en su fidelidad. Recuerden, después del diluvio, el gran juicio y castigo que vino sobre todo el mundo por su pecado, después de salir del arca de Noé, Noé y su familia salieron sanos, salvos, y dice que Noé ofreció un sacrificio y Dios recibió con agrado este sacrificio y prometió, dice versículo 21, Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como yo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Todas estas cosas mostrando que Dios es fiel. Hasta hoy día, 2022, Dios es fiel. Prometió nunca, jamás volver a destruir toda la tierra con un diluvio. Y después dio la promesa del arco iris. ¿Sabía qué significa la señal del arco iris? Dios dio el arco iris como señal de la promesa con toda la humanidad que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio y todos sus habitantes a través de un diluvio. So, después de la tormenta, a menudo o en medio, vemos el arco iris. Esta es la fidelidad de Dios a la humanidad. Dios es el Dios fiel de toda la creación, y especialmente en tiempos de sufrimiento podemos encomendarnos a Él, un fiel creador, como Jeremías en Lamentaciones exclamó, grande es tu fidelidad, por eso, por tus misericordias, no hemos sido consumidos en nuestros tiempos de sufrimiento. Pero en segundo lugar, hablando de la verdad, Dios es fiel. Dios es el Dios fiel en proteger, en su protección de su pueblo. Dios es el Dios fiel de protección. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir. Segunda de Tesalonicenses. Vemos una promesa de la fidelidad de Dios. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 3, su versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Aquí es una promesa doble en su fidelidad. Dios promete a afirmar a su pueblo en medio de malos hombres y malas mujeres. En versículo 2, Dios promete afirmar a su pueblo, es decir, apoyarles, fortalecerles, establecerles espiritualmente y aún físicamente. Pero también dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él dice, guardará a su pueblo del mal. ¡Ah, qué promesa tan grande! Salmo 121 es un maravilloso salmo acerca de Jehová, el guardador de su pueblo. Dice en Salmo 121, versículo 5, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero esto tiene una condición. En Deuteronomio capítulo 28, la protección de nuestra salida y de nuestra entrada depende en gran parte de nuestra obediencia a Dios, pero también nuestra confianza en Dios, porque este salmo comienza: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el guardador de su pueblo, que se queda en las manos de su fiel Creador, de su fiel Salvador, Jesucristo. Él prometió a sus ovejas obedientes en Juan 10, 27, y dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Quedándonos en sus manos, somos seguros, y nadie puede arrebatar nuestra alma de sus manos. Pueden matar nuestro cuerpo, nuestros enemigos, pero no pueden matar nuestra alma, porque está segura en las manos del Señor Jesucristo. Manteniéndonos, morando bajo la sombra de las alas del Dios Omnipotente, Salmo 91, estamos seguros y seremos guardados del mal. Esto no quiere decir que el mal jamás tocará nuestra vida. Sufrimiento, padecimiento, aflicción, esto es antibíblico. La idea aquí es que Dios ha prometido guardarnos, sí, de muchos males y aflicciones físicas, pero sobre todo somos guardados del mal moral. Moral. Es decir, el mal no va a llegar a nuestra alma, perjudicar nuestra alma o condenar nuestra alma. De otra manera, entonces Dios estaría prometiendo guardarnos de todo sufrimiento, toda aflicción. Pero esto no es bíblico. Mire José en Egipto en Génesis 37 al 50. Cuánto sufrimiento experimentó, pero después la bendición y exaltación que experimentó. Job, ¿recuerdan Job? Es un modelo de cómo sufrir como creyentes, aceptando tanto el bien como el mal, pero sabiendo que el mal no va a tocar el alma y separarnos del amor de Dios en Cristo. Romanos 8, versículos 31 al 39. Job dijo, cuando su esposa dice: Job, maldice a Jehová, maldice a Dios y muérete, estás sufriendo tanto, ya mejor morir. Pero Job dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, necias, has hablado, esposa mía. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. A veces Dios usa el mal para bien. José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Job entendió que Dios estaba ahí y estaba probándole. Iba a salir como oro. Job 23, 10. Y así fue. Recibió hasta el doble al final de su sufrimiento. Y si Dios no nos bendice plenamente
al final de nuestra prueba en esta vida, seguramente la recompensa vendrá en el mundo venidero y Dios va a cambiar todo mal en bien a favor de los que aman a Él y son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, aun lo que vemos como mal, nos ayuda a bien, a conformarnos a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Verdaderos hijos de Dios pueden estar seguros en el bien, entre comillas, y en tiempos de mal, entre comillas, porque Dios hace que todo ayuda a bien. Bendito sea el Dios fiel, número uno, de toda la creación, número dos, de toda protección. Gracias, gracias Dios. Romanos 8:37. Después de dar una lista de sufrimientos que Pablo tuvo que experimentar con otros colaboradores suyos, dio una lista de cosas que no pudieron, él entendió, separarle del amor de Cristo. ¿Quién, Romanos 8:35, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, hablando de la muerte. ¿Pero pueden estas cosas separarnos, aún la muerte, del amor de Cristo? Dice Pablo, antes en todas estas cosas, todos estos sufrimientos y padecimientos y aflicciones, somos más que vencedores por aquel, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el Salvador. Pero en tercer lugar, Dios es el Dios fiel en el tiempo de nuestra tentación y prueba. Dios es el Dios fiel en nuestro tiempo de tentación y prueba. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Qué promesas para creyentes en el Señor Jesucristo, hijos del pacto de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios reveladas en su palabra? Dice 1 de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, o se puede traducir esta palabra prueba, que no sea humana, que no sea común entre los seres humanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, fiel Dios, en el tiempo de la tentación. Todos nosotros, dice en su fidelidad, Dios nos enseña por lo menos dos cosas aquí en este pasaje. Número uno, todos pasamos por pruebas y tentaciones que son comunes entre los seres humanos. Es decir, ni tú ni yo estamos solos, no estamos solos en lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que vivimos en esta vida. Pedro dijo que estos padecimientos se van cumpliendo en todos otros creyentes, consiervos de los cristianos en todo el mundo. 1 de Pedro 5:9. No hay ninguna tentación que no sea humana que vamos a vivir en esta vida. No estamos solos. No soy el único que padece esta tentación. Deseos de los ojos. Aquella tentación, deseos de la carne. Otra tentación, la vanagloria, la soberbia de la vida. Todos pasamos por las mismas tentaciones y pruebas. Pero en segundo lugar, Dios muestra su fidelidad en que Él está muy presente y poderoso y fiel. Escuchen otra vez. Dios está muy presente y poderoso y fiel en todo tiempo de tentación. ¿En qué manera muestra esto, hermano Mateo? Número uno, Él pone límites en nuestras tentaciones y pruebas. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pone límites. Dice,
hasta aquí, como hizo con Job. Solo permitió a Satanás tentarle, probarle, afligirle. Hasta aquí, Satanás, tú puedes tocar a Job. Pero sé que mi siervo Job va a pasar la prueba. Él pone límites, sabe nuestros límites, lo que podemos aguantar y soportar, y pone límites en tentaciones y pruebas. Pero también en su fidelidad, Él da la salida, da salidas y específicamente la salida en cada tentación. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito Dios. Pero esto no quiere decir que automáticamente vamos a pasar la prueba o la tentación por medio de la salida. Tenemos que aprovechar la salida. No jugar con el fuego de la tentación, sino, dice versículo 14, por tanto, amados míos, huid, en este caso, huid de la idolatría. Este tiempo de Santolo tiene mucha idolatría, mucha falsa religión, muchas ideas acerca de la muerte y el regreso de los muertos, muchos altares, muchas confianzas falsas. Toda la religión falsa que usa ídolos, que usa imágenes, ¿qué dice la Biblia? Huye, huid de la idolatría, y Dios siempre da la salida. Pero a veces nosotros tenemos que salir, tomar acción y decir a alguien, lo siento, pero no puedo comer los tamales que están ofreciéndome, pero porque han sido ofrecidos sobre el altar de adoración falsa. Los muertos, la Biblia dice tan claramente, amigos, no vienen. No comen la comida ofrecida sobre el altar. Sabemos, es obvio. La Biblia lo dice, pero también la práctica. Queda ahí la comida. No podemos participar como cristianos, como creyentes en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. ¿Qué dice? En el mismo capítulo, 1 de Corintios 10, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, el mundo gente idólatra, incrédula, que tiene imágenes de ídolos, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de todo ídolo e imagen hay un demonio. Dice la Biblia, lee 1 de Corintios 10, versículos 19 y 20. Y en versículo 14 dice, pues Dios da la salida, pero tú tienes que huir. Tú tienes que decir, no voy a edificar mi arco. No voy a esperar los muertos. Y muchos edifican su arco, pero ni esperan los muertos realmente en su corazón. Pero no quieren salir de moda o no quieren salir de la tradición. Tienen miedo de no edificar el altar. No tienen fe, no es un acto de fe, es un acto de miedo y de superstición, que lo que va a pasar si no lo hacen, o lo que la gente van a decir si no lo hacen. Esto no es fe bíblica. Esto no es fe en el Dios fiel. El Dios fiel dice, yo te doy la salida, como di a Daniel y sus tres compañeros, Ananías, Azarías y Misael. Si tú estás batallando con este asunto de seguir en las tradiciones por el miedo de lo que los espíritus o tus antepasados o tus familiares o tus compañeros te van a decir si no vas con la religión, si no vas con las tradiciones, pero sabes que la Biblia dice que no, pero tienes miedo de decir no y de ir contra la corriente y alinearte con Jesucristo y la palabra de Dios, pues lee Daniel capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 6. Estos cuatro hebreos en un país ajeno tenían que ir contra la corriente de los babilonios.
y las tradiciones de la comida que les obligaban a comer, la bebida que les obligaban a beber, la adoración que les obligaban a rendir a sus dioses falsos en capítulo 3, y también prohibiendo oración al Dios vivo y verdadero y solo suplicar al rey. Y Daniel y sus compañeros dijeron: no nos importa lo que dicen los hombres, tememos a Dios. Queremos, confiamos en Él y su palabra, y tenemos que obedecerle a Él, aunque tenemos que morir. Sabemos que no, nuestro Dios nos va a librar, pero aunque no nos librare, Daniel capítulo 3, aunque no nos librare, no vamos a adorar a tus ídolo, Nabucodonosor. No vamos a comer de tu comida y beber de tu bebida. Daniel capítulo 1, rey, no lo vamos a hacer. Capítulo 6, tenemos que orar a nuestro Dios, no vamos a pedir de ti, tenemos que pedir de nuestro Dios. Y Daniel cerró las puertas en su cuarto y oró como siempre, aunque le amenazaron que iban a enviarle a un foso de leones, que de seguro le iban a matar, pero fue a su cuarto, cerró la puerta, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró 3 veces al día a Jehová. A Jehová adorarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Éxodo 20, 1 al 6, los 10 mandamientos prohíben ídolos, imágenes y la adoración a la muerte, a los muertos, culto a los muertos o que incluye a los muertos. La Biblia prohíbe todo esto, lee el libro de Deuteronomio con cuidado, ahora mismo comienza a leer. Y también los que están deseando estar firmes, pero son débiles, necesitas fortalecer tu fe con ejemplos bíblicos. Daniel y sus 3 compañeros vencieron en capítulo 1, vencieron en capítulo 3, vencieron en capítulo 6, y Daniel permaneció fiel en unos más o menos 7 reinos de 7 diferentes reyes paganos. Y él fue un siervo fiel de Dios en todo este tiempo. Cristianismo bíblico sufre en la Huasteca y en todo el mundo, porque hay cristianos que saben la verdad, pero por miedo a su comadre, su compadre, sus familiares, sus vecinos, y etcétera, etcétera, sus compañeros de trabajo, por la presión social, no tomen pasos de fe. Una fe bíblica en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. El Dios fiel que dice a ti, si quieres serle fiel a Él, Él es fiel, Él es confiable, digno de confianza. Y obedeciendo a Él como Daniel y sus compañeros, Él te va a honrar, te va a dar la salida. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué hago entonces? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría y la falsa adoración y la falsa práctica y tradición religiosa. Tienes que huir y tienes que entonces ir por el camino de Jesucristo, que es un camino de muerte, de llevar una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, instrumento de muerte, y sígueme. Como yo morí en la cruz por ti, para pagar por todos tus pecados y salvarte de la condenación eterna. Entonces tú tienes una cruz también y tienes que morir a ti mismo, moralmente, espiritualmente, y seguirme a mí. Es el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y además, la ley mexicana permite libertad, religiosa, la misma ley dice, tú tienes el derecho de decir, no voy a participar en estas comidas, en estas ofrendas, en estos bailes, en estos dibujos, estas tareas. Tienes
el derecho, tú con tu hijo, a decir, no vamos a participar en el nombre de Dios, y la ley te respalda, te respalda. Ahora no digo todo esto para estorbar la paz del pueblo, no. Vengo a predicar la verdadera paz que comienza con una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, y después viene por una obediencia cabal a la palabra de Dios que prohíbe ídolos, imágenes, adoración a la muerte, adoración que involucra la venida de muertos. Esto no está de acuerdo. Entonces tenemos que aferrarnos a Salmo 119:165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No vas a tropezar, amigo. Dios te va a sostener en su grande fidelidad. Si Dios permite, me gustaría seguir en este tema, pero hoy estamos viendo, Dios es fiel. Ahora seamos fieles a Él y su palabra y probaremos su fidelidad vez tras vez tras vez. Que Dios les bendiga.